para hablar de la Ciudad de Buenos Aires y del Colegio Superior de Comercio, la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, que todos pensábamos que después de una reunión iba a llegar a destrabar un sinnúmero de conflictos que hicieron que los alumnos tomaran la escuela. Bueno, la escuela ha sido nuevamente tomada, para eso hemos invitado a hablar, como siempre, cada día jueves viene Mirta Goldberg. ¿Cómo estás, Mirta? Bienvenida. ¿Qué tal? Bueno, ¿te estamos tomó hablando... por sorpresa vos el que tomaran otra vez el colegio? No, no me tomó por sorpresa, porque cuando hay un conflicto que no se maneja bien, se agrava. En vez de resolverse, se agrava. Y estamos hablando de una escuela que tiene una trayectoria muy importante, no solo porque tiene 121 años, fue la primera escuela que dio el título a tantos jóvenes de perito mercantil. Es una escuela que tiene un proyecto desde hace muchos años y es una escuela con un prestigio muy importante. Es un esfuerzo de los alumnos y de los padres para que los chicos ingresen. Es un esfuerzo económico, es un esfuerzo de acompañamiento, es muy exigente el ingreso. Es un esfuerzo intelectual por parte de los chicos. Totalmente de acuerdo. Y entonces, bueno, tenemos que decir que el conflicto en qué consiste, en que se han designado docentes a dedo y no por concurso, en que muchos de estos docentes que ingresaron no están identificados con el proyecto. Cuando decimos proyecto, decimos que se trabaja en algunas disciplinas en forma integrada, que los alumnos tienen viajes de estudio interesantísimos a Tilcara, Entre Ríos, a lo largo de los 5 o 6 años que el sexto es optativo, que hay un régimen de convivencia democrático muy interesante, que lo han llevado muy bien en todos estos años, que el Centro de Estudiantes ocupa un lugar importante y que es una escuela que ha sido, te diría, pionera en algo que recién hoy se está extendiendo a todas las escuelas secundarias, que es la figura del docente tutor. Uh-huh. Entonces, en este sentido, bueno, se han designado a dedo, como decíamos, se han empezado a hacer listas de los alumnos que participan en las asambleas o que van por las divisiones invitando a asambleas del Centro de Estudiantes. Y cuando hubo una primera reunión de docentes, alumnos, personal no docente con el rectorado, lo que se les dijo es que sí, que más adelante iba a haber concurso. Bueno, una pregunta sería, ¿por qué se deja para más adelante? ¿Por qué tan impreciso? ¿Por qué no hubo a tiempo? Porque el concurso, ¿sabés lo que asegura? Asegura que haya designaciones democráticas y de mucho más nivel, porque los concursos habitualmente son por oposición y son concursos que de alguna manera designan entonces a profesores que tengan una trayectoria como docentes, como investigadores. Sí, la mayor capacidad e idoneidad para estar frente a la clase, ¿no? Exactamente. Bueno, creo que al rector se le ha ido de las manos el encuentro que ha tenido anteayer con los padres, que desbordó totalmente la situación, porque cuando no hay respuestas, entonces el reclamo de los alumnos, en definitiva, era el más claro. ¿Qué se hizo ahora? Como se hizo una nueva toma, vino una amenaza del rectorado diciendo que si continúa la toma se corta el diálogo. En realidad tiene que ser al revés, tiene que haber diálogo para que se resuelva, escuchando cuál es el reclamo de los alumnos y dando respuestas en este sentido. Así que el conflicto está... ¿Qué pasa con la pérdida de días de clase? Pérdida de días de clase, y te diría desde hace varios años esta situación. Por eso también el Pellegrini está perdiendo matrícula, porque realmente los padres van observando. Los días de clase se pierden, esto es lo que tiene que tratar de evitar el rectorado, efectivamente. Bueno, resolviendo, tomando medidas, pero medidas a partir de escuchar cuál es el reclamo de los estudiantes, que en este sentido es justo, porque los estudiantes para ingresar son muy exigidos, y entonces después también son exigentes en relación a los docentes que quieren. Bueno, de hecho, por ejemplo, Felipe Piña ha sido docente del Carlos Pellegrini. Bueno, esta es la situación, vamos a seguirla de cerca. Se ha formado una red de padres, los padres son muy participativos en el Colegio Carlos Pellegrini, y tenemos que ver entonces cuáles son las propuestas que ellos hacen, qué pasa que no son escuchadas, si se puede hacer efectivo realmente esto de los concursos mucho más rápido para que las clases se retomen. Y esto es por mayoría, es decir, la mayoría del alumnado y de los padres de esos chicos están a favor de que se están participando, te digo, por ejemplo, en la asamblea que se hizo, que el rector la convocó en el salón de actos, desbordó totalmente, hubo que trasladarla
al gimnasio. Él se resistía en un primer momento diciendo que no podía ir al gimnasio porque no había micrófonos. ¿Quiénes resolvieron los micrófonos? Los alumnos. Mirta, muchas gracias. A vos.